Bueno, bienvenidos a este concierto de Fanzine una vez más, aunque este año con unas circunstancias un poco especiales. Hemos interpretado una suite del compositor Alan Menken de la película La vida y la bestia, de la última versión que se hizo en imagen real. Después, una suite de Parque Jurásico, que incluía el tema principal. Mi amigo el Brachiosaurus, el Triceratops, depende del álbum que miren. Y después Welcome to Jurassic Park, que son los créditos finales, ¿no? Y ahora vamos a interpretar de un compositor, pues yo creo que no tan conocido como John Williams, pero igualmente maravilloso, que se llama Jerry Goldsmith. Vamos a interpretar Desafío Total, el tema principal. Esta es una versión de concierto que hizo él, que luego grabó en el disco Frontiers, un disco de ciencia ficción, que grabó con la Royal Scottish, pues fue la primera vez que se registró este arreglo de concierto, que es fundamentalmente la parte orquestal sin su secuencia electrónica. Y ahora vamos a interpretar Aventuras en Tierra de E3, el extraterrestre. Y es, bueno, es un número que, bueno, ahora actualmente se toca mucho en concierto y pertenece a todo el tramo final de la película, los últimos 10 minutos más o menos. Es igualmente un arreglo de John Williams para concierto, que estrenó con la Boston Pops. Y, bueno, pues describe toda la huida de los niños con el extraterrestre en las bicicletas, por eso el movimiento que hacen violines y maderas describe el pedaleo frenético. Aparece el tema de T intercalado en medio y al final es la despedida entre él y E.T. y una fanfarria que describe pues, un arco iris que deja la nave en un final feliz, ¿no? Como es un final muy grandioso, muy operístico, y al final acaban pues, las trompas haciendo el motivo de E.T. para acabar en una apoteosis final. Es un número muy, muy interesante.
Thank you.
Bueno, pues ahora después de esta intensidad vamos a interpretar de John Williams nuevamente la suite de Encuentros en la tercera fase, película que hizo en el año 1977, en el mismo año que hizo Star Wars. De hecho, estuvo nominado, compitió contra sí mismo en la ceremonia de los Oscars de Hollywood, estando nominado para esta partitura también, o sea que estaba nominado doblemente. Es una partitura que en general se aleja mucho del lenguaje neorromántico de Star Wars. Es una partitura en su mayor parte atonal y bastante vanguardista. De hecho, John Williams siempre comenta que las películas de terror, en este caso, ciencia ficción, y bueno, es una película bastante, hasta que al final, digamos que se desvela todo. Es una película de la parte de la abducción del niño. Hay bastantes partes donde utiliza coro también, de manera atonal, llegando a registros increíblemente bajos. Y dice que para él es una oportunidad para experimentar con la música más vanguardista, porque no es música que se suela hacer tanto en el cine, ¿no? Yo creo que el atrevimiento más grande con respecto a la música dodecafónica la hizo Jerry Goldsmith con El planeta de los simios. Y aquí, pues John Williams un poco experimenta con... Hay una mezcla entre música atonal e impresionismo, sobre todo, armónicamente y orquestalmente, y al final acaba todo en una fanfarría con las 5 notas famosas que establecían el contacto entre los humanos y... Thank you.
Bueno, pues ya presento las últimas piezas que quedan. Vamos a intentar el tema de Amor de Cinema Paradiso de Ennio Morricone, bueno, de Ennio y Andrea Morricone, que en este caso estará interpretado por violín solista, por nuestro maravilloso concertino. Y después haremos una pequeña selección, una suite de la película de la que compuse la música este año pasado, que además tuve la suerte de grabarlo con la Orquesta Sinfónica de Málaga, y vamos a interpretar el tema principal. Y luego, bueno, como se sabe, es un remake de ¿Quién puede matar a un niño? Bueno, es una continuación realmente, ¿no? Un reboot de ¿Quién puede matar a un niño? Interpretaremos el tema principal y el tema de los niños propiamente, ¿no? Que ya sabéis que son niños que matan a los adultos, vamos. Y para acabar, finalmente, interpretaremos la marcha, el tema principal de En busca del arca perdida, el tema principal de Indiana Jones, de John Williams. Bueno, espero que, pese a la frialdad de todo esto, pues nosotros hemos intentado hacerlo lo mejor posible y le hemos puesto la misma entrega que si estuviera aquí el público. Hombre, siempre es mejor con el feedback del público, ¿no? Yo creo que para todos. Pero bueno, esperemos que esta situación pase pronto y que esto no sea más que un mal sueño y que pase muy rápido. Y creo que la música ayuda un poco, ¿no?, a evadirse y a salir un poco de esa monotonía un poco infernal en la que estamos metidos, de noticias, de fallecidos y de enfermedad. Así que nada más, que disfruten y muchísimas gracias. Thank you.